Welcome to 8968 Siempre Viva Road. OTI Auto Auction is about to get started. Getting ready to get down to business. That's right. Getting down to business. Gio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Familia bonita. Unos vienen, unos van. A la rueda de San Juan. Así es. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el tesoro escondido? ¿Dónde está el secreto a voces? Pelotero a la bola, papi, papi, pa, hea. La bola, la bola, la bola. ¿Qué tal? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí mero. Aquí mero en OTI Auto Auction. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos a punto de arrancar por acá la transmisión semanal. ¡Eso! Pelotero a la bola, papi, papi, pa. Es viernes, día de inspección. ¿Cómo están, familia bonita? Vamos a voltear la cámara para que vean que estamos arribando al terreno de juego. Así es. Si estás en este paso, es porque ya te has activado en línea. Ya has activado tu cuenta online en otaiautoauctions.com. ¡Eso! Las cosas están candentes. No solamente el clima hermosísimo por acá en San Diego, California, pero también por acá ya tenemos preparado el extinguidor y todo lo que necesitamos para que puedas disfrutar la transmisión aquí en OTI. Mira nomás, para que veas que no estoy mintiendo. Por acá tenemos el extinguidor. Si es que se pone muy, muy candente la cosa por acá. Pero estamos a punto de mostrarte nuestra lista de inventario en vivo y a todo color en este video recordatorio. Dejándote saber que ya estamos a los últimos instantes, últimos minutos para que te registres. Porque hoy día no solamente es último día de registro, sino que también es día de inspección. Así es que pelotero a la bola, papi, papi, pa. Vámonos, Rikis, ya sabes que tienes que activar tu cuenta en línea y dejarte venir a las oficinas 8968 Siempre Viva Road aquí en Sur San Diego, 8968 Siempre Viva Road. Así es, traes tu identificación, que es un requisito, no importa de dónde seas, con que esté válida, y tienes que traer tu depósito. Ok, esos son los tres requisitos, tres pasos sencillos para que puedas triunfar aquí en OTI. Así es que si ya tomaste esos pasos, estás listo para que cheques tarjeta con el departamento de seguridad que está por acá. Remember, Facebook fam, if you're already in this step. Claro que sí, mi amigo. Envíe el saludo por ahí. ¿Ya está listo, preparado? ¿De dónde nos visita? De Tijuana, de aquí, de Mariano Matamoros. Eso, mi gente de aquí de Tijuana. Mi esposa, que me va a comprar mi carro. Eso. ¡Apa! ¿Qué te dijeron? Ahí te va el dinerito. Ve a escoger el carro que quieras, papá. Ah, eso. ¡Qué hubo! Bien merecido por ahí. Es por mi cumpleaños. Ah, órale, órale. No, pues bien consentido, mi amigo. Mucho éxito. Feliz cumpleaños. Y qué bueno que tiene ahí a su leona que sabe apreciar por ahí al señorón de la casa. Es todo, mi compa. ¿Y qué carrito se va a llevar por ahí? No sé, todavía aquí tengo algunos números. ¿Cuál es el presupuesto que le dieron? ¿Ilimitado? No, tampoco. Eso. Hasta cuatro nomás. ¿Hasta cuál estado, carnal? No, pues hay que escoger algo bien por ahí. Saludos para el Mariano Matamoro. ¿Cuál es su nombre? Napoleón. Y saludos para Luz María. Luz María. Un beso. Claro que sí. Un besote por ahí para la familia, para sus hijos. Compa Napoleón. Eso. Compa Dani, que también está bien acalorado. Saludos para Tijuana, la tía de todos. Eso, compa Dani. Remember, if you're already... If you're already in the step, it's because you are already taking the initiative. You've already taken the three steps necessary, requirements for you to participate. All right. Step number one is making sure you activate your account online. Let me show you. Website is right here. OTIAutoAuctions.com. OTIAutoAuctions.com is first step. Second step is coming to our main offices here in 8968 Siempre Viva Road. All right. You might see the door closed due to the air conditioning because it's getting hotter and hotter. But don't worry, if it gets fiery during our mega sale tomorrow, Saturday, we got a few extinguishers around the area.
All right, we have extinguishers all over just in case you're burning up. Si es que te estás quemando, tenemos extinguidores por todas las partes, ¿ok? Que le llame lo bombero, que me estoy quemando. Así es. So make sure you're taking the three necessary steps requirements. First is to register online. Second is to come to our main offices to bring your ID and your deposit. All right, easy does it. If you don't know, now you know, Facebook fam. So let's get started here. Let's walk in into the car lot in the Car Country Club in Otay Mesa here in San Diego. Thank you for joining us here today. Saludazos por ahí a la gente que ya tomó iniciativa, que ya está inspeccionando, aprovechando hasta los últimos minutos para la mega subasta de mañana, Otay Auto Auctions. Shout outs to everyone who's already a step ahead, taking advantage until the last minute available, just to make sure they fully inspect their vehicles prior to our mega sale tomorrow, Saturday, July 15. Remember, we have a very unique, varied inventory. As you have already seen, we have a school bus available for tomorrow's auction. For those interested in opportunities like those, very unique opportunities. Tenemos oportunidades únicas. No sé si has tenido la oportunidad de revisar nuestra lista de inventario. Tenemos una Mercury Gran Marquis y Rigoberto Campo. ¡Ay, no más! Así es, el Gran Marquis. Tenemos por ahí Subarus, Chevy Traverse. Tenemos Acura, Mini Cooper. Inventario variado y único como esta oportunidad. Esta nave, autobús. Cada vez que mira un autobús, mi niña empieza a cantar la canción de las llantas en el bus girando van, girando van, girando. Every time my baby girl sees a bus out in the street, she always starts singing the wheels on the bus go round and run, round and round. So we have this opportunity available. Esta es una de las oportunidades disponibles para aquellos que estén buscando y tengan necesidad de esta nave. Así es. For those interested in opportunities like this, school bus, we have them available. We also have motorcycles. Part of our inventory, each week we have motorcycles available. Make sure you're fully reviewing our inventory list. Get started from our website. You can start doing your due diligence. Check out the history, VIN number. Every Wednesday, we get to see a fresh new list every single Wednesday, all right? Cada miércoles nos toca ver una lista de inventario nuevecita, única y variada, como te lo platico acá. Y te muestro, para que no digas que nada más te estoy cuenteando y que tú veas que no es puro choro, que no es puro verbo, sino que las cosas como son. Esta lista de inventario y esta selección, estas oportunidades son carros donados, carros embargados, carros consignados, conocidos como trade-ins. Los embargados son puesto a que la gente no terminó de pagarlos. Y los donados, pues son carros que los proporcionan agencias, casas de caridad sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Casas de caridad que ayudan a causas importantes. Son fines de lucro porque apoyan a causas importantes como la batalla contra el SIDA, contra la hambruna, contra el cáncer, uno de los enemigos número uno. Así es que estas organizaciones nos proveen esos carros donados y estos fondos se van directamente a esas organizaciones. Es que estás haciendo una muy buena labor al escoger y hacernos tu preferencia como subasta. Existen muchas, pero ninguna como nosotros. El equipazo de Otay por acá ayudando a la audiencia. Aprovechando cada una de las accesibilidades, herramientas, recursos que necesites, estamos para servirte. Remember, take advantage. Each and every minute. Knowledge is power, all right? The more you study the vehicles you're about to bid on, the more you'll succeed on getting a killer of a deal. Not only a killer of a deal, but a beautiful ride. All right, reliable car. Make sure you're bringing your tools that are necessary. We do give you the accessibility as you're seeing our staff here working it. So make sure you're using their tools or resources. All right,
You need it to be turned on. We do ask you to bring a scanner. We don't provide a scanner, but bring any tools you might need just to fully inspect your vehicle here in the Car Country Club in Otay Mesa. Otay Auto Auctions. You might have heard of other auctions in the area, but none compared to Otay Auto Auctions. A lo mejor has escuchado de algunas otras subastas en el área, pero ninguna como Otay. Así es. Ya estamos acá en el otro extremo de la entrada, el otro extremo de los terrenos de Otay Auto Auction. Ya ves que iniciamos el video entrando en las puertas principales. Quiero que sepas que por acá es donde inicia la lista de inventario que te toca ver cada semana. Hay una nueva lista de inventario. Se actualiza cada miércoles, ¿ok? Lote número 1, Dodge Avenger, año 2008. Siguiendo por un año 2001, Chevy Malibu. Año 2004, Toyota Camry. 2003, Infiniti G35, ahí atrás. Todos en orden, tal como lo estás viendo en el internet, en la lista de inventario. Todo va en la misma orden, ¿ok? Everything's on the same order as you're viewing it on our website. Inventory list, which is updated every Wednesday. Once you come to our lot, remember, I got started with our video here in the entrance. I got started all the way over there showing you the main office. And as we are walking, remember that the cars get started here. Lot number one gets started towards the back, towards the end of the car lot. So just so you know how the layout is, pay attention. Lot number one, 08 Dodge Avenger, followed by a Chevy Malibu, Toyota Camry, Infiniti G35 back there. We have the Jeep Patriot right here, followed by a Chevy Malibu. If you're looking for a minivan, we got the Buick Terraza, Mercedes. It all depends what you're looking for. We got a Beamer. If you're looking for these German engines, a lot of people say they're expensive to fix, but if you're paying that much, means you're paying quality. So not only is it going to be expensive to fix, but it's definitely going to last you a longer time just because of the machine, the engineer, the mechanics on the engine of a German made vehicle is definitely top notch. Mercedes, Beamers. We got the Audis, competitors. We got the Mini Coopers, Italian, Stallion. Mazdas, if you're looking for economy vehicles out here. Lot number 14. Let me know if you have a specific vehicle you'd like me to inspect here on the live video. I'll go ahead and take care of that for you, give you a little freebie, and inspect a vehicle for you here on the live video. All right, your friend Gabriel here, or Pisa Gutierrez. Gracias, mi gente bonita, por estar acá pendiente con nosotros. Ya saben que estamos al 100 y pasaditos con ustedes. Pero bailando, mi Gabo, eso, papi, papi, pa. Pelotero, pelotero, pelotero a la bola, papi, papi, pa. No falta echarnos unos pasitos, ¿verdad? Eso. Que lo diga una vez, que lo diga dos veces. Eso, gracias, mi amigo, gracias a todos que están por acá pendientes. Hola, ¿me puedo registrar el día de mañana? No te puedes registrar el día de mañana, carnal. Hoy es el último día de registro. No solo tienes hasta hoy para el registro y para inspección, así es, Juan Francisco Lachea Murillo, solamente tienes hoy, así es, hoy es el último día. Gracias, ¿hasta qué hora terminan los registros? Estamos aquí hasta las 3:30, todavía tienes unas 2-3 horas. A las 3:30, 4, saludos a toda la pizza, dice Antonio Gastelum. Eso, saludos para la Fuerza Régida con esa rolita. Y también al autor, hay que darle honor a quien honor merece, tanto a la agrupación que la hizo un éxito y también al autor, ¿verdad? Eso. Gracias, compa Antonio. O no sé si te refieras a la comunidad por allá conocido como la Chapiza, también igualmente. Saludos para Hinaloa, pariente. Eso, mira nomás lo que tenemos disponible por acá, ya sea que estés buscando un carro alemán, Audi, BMW, Mercedes, ya saben que son competencia. Volkswagen, también otro alemán. Que los Volkswagen, por sí cierto, se hicieron famosos en el comercio gracias a Hitler, ¿eh? Saludos para la compañía Volkswagen.
Si estás buscando un monstrón como este Homer, tenemos el H3 disponible, el lote número... ¿Cuál es este? El 33, 33. Así es, tenemos este Homer, tenemos camionetas familiares, Mazda. Ahí atrás está el Tiguan con toda la raca encima. Mira nomás este Fiat cuatro puertas, lote número 45. Look at this Fiat. Lot number 45 here, four-door Fiat. What a beauty. Oh, is that a Toyota back there? What is this? Nope, it's a Ford. Thought it was a little Toyota, but it's a Ford Explorer. It all depends what type of vehicle you're looking for. Ford Fiesta here, 2015. Ford Fiesta, Jeep Grand Cherokee, off-road action. Si eres fanático de los carros todoterreno, vámonos para la baja. A personalizar este carro, ponerle buenas suspensión, tumbaburros y vámonos. También tenemos carros para recondicionar. Todo depende de qué tipo de vehículo estés buscando. We also have vehicles for the as a project to recondition. All right, check this out. Beautiful. Lot number 55. I say beautiful because I know that this car is going to sell for pennies on the dollar. Nobody's going to want to bid on this one. Nobody wants a project car. Rarely people see the value. The fact that we're surrounded by junkyards, and you could easily find these car parts for pennies on the dollar equally, just like this car is going to be selling tomorrow. You'll see. Estos carros casi nadie los quiere tocar. ¿Por qué? Porque no saben que estamos rodeados por yonkes. No saben que estas autopartes las pueden agarrar por pennies en el dólar, tal como se va a vender este carro mañana. Ustedes lo van a ver. Pero este carro es conocido como carro proyecto para la... Para la gente que le gusta recondicionar los vehículos, este tipo de vehículo está disponible aquí. Todo depende de qué es lo que estés buscando. Si no quieres un carro chocado, pues no pongas atención a los carros chocados. Si quieres un Jaguar, algo más bonito. Acá tenemos este Jaguar con todo y rines. Mira nomás. Bien, cuidadito con... El detalle de madera. Y si es madera de verdad, no es a plástico. Ya sabes que los Jaguares también vienen siendo de la línea alemana. Tal como los BMW, Audi, los Mercedes. Máquina americana, Chevy. Los Nissan, Toyota, japoneses. Todo depende de qué tipo de vehículo estés buscando, pero lo que sí te recomiendo es que tomes los pasos necesarios para que puedas triunfar. Tienes que... Oropesa, saludos, dice Harry. ¿Qué huele, Harry? Playas de Rosarito presente. Gracias a las playas paradisíacas de Rosarito Beach. Buenas tardes para asistir a la subasta que hay que hacer. Los requisitos están en la lista de inventario. Tienes que activar tu cuenta en línea. Online o tieautoauctions.com, ahí activas tu cuenta, ya sea que quieras participar en línea, quieras apostar desde la comodidad de tu hogar o quieras aquí apostar en el terreno de juego, ya sabes que ahí es donde se arman los guamazos debajo del tejabán, en línea o en persona, pero los requisitos son los mismos. Te activas en línea en la página tieautoauction, luego después tienes que dejar tu depósito, traer tu identificación a las oficinas. Aquí en el 8968 Siempre Viva Road, las oficinas principales, 8968 Siempre Viva Road. Esos son los tres pasos, requisitos para que participes. Y si no puedes venir, por alguna razón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si no puedes venir por alguna razón y tú quieres participar, no puedes asistir a la subasta porque eres de Tijuana o de alguna otra ciudad de la República, quiero que sepas que si quieres participar, tenemos el vínculo, tenemos a la persona indicada que viene siendo el licenciado Jaime. Voy a estar compartiendo su información mañana en la transmisión
pero igualmente quien necesite esta información, envíeme un mensaje, ¿ok? El licenciado Jaime Munguía de Loimex, esa compañía ya la has escuchado muchísimas veces. El señor licenciado Jaime es quien te atiende y es el vínculo para que tú puedas participar. Si es que no puedes venir personalmente a la subasta, él es la persona que puede representarte aquí en la subasta, ¿ok? O también envía a alguien de tu familia, alguien conocido, para que pueda representarte aquí en la subasta, ¿ok? Muchas gracias a los que están acá en esta transmisión. Estamos sudando la gota gorda, pero ya sabes que siempre a un mensaje de distancia aquí en la mejor de la subasta, Otay Auto Auction. Gracias, familia. Volteo la cámara para continuar. Thank you so much for joining us here today on this preview video. Just giving you some information so you can be prepped up, ready to go for tomorrow's auction. Thank you so much for joining us here today. Remember to take into consideration the non-runners as well. Asegura de tomar en consideración también los carros non-runners como estos que ves por acá. Esos son los carros que no corren, que no andan, pero igual también son buenas oportunidades. Nunca sabes qué es lo que pueda tener, a lo mejor un arrancador, una bomba del gas, del agua. Eso, saludos para el equipazo, familia Otay. Esto es un secreto a voces. Muchas personas no se arriman a los carros que no andan, que no corren, porque dicen, no, ese carro va a costar muchísimo para arreglarlo. Pero la realidad es que no. La realidad es que como estamos rodeados, como te digo y te repito, alrededor de muchos yonkis, puedes encontrar las partes por pennies en el dólar, tal como se venden todos estos carros. Estos, los non-runners, se venden por 90% debajo del mercado actual, 90%. Los demás carros, estás viendo un 50, 60, 70, 80% de descuento comparado al mercado actual, el valor del mercado actual, ¿ok? Type of vehicles you're seeing here, the non-runners. We got motorcycles, we got classics, we got non-runners. Pay attention to the non-runners, all right? A lot of people don't get close, don't even look at the non-runners. But these cars are selling for 90% under market value. Yeah, you heard that right. 90% under market value. A lot of people don't get close to these cars because they say, man, to fix them is going to be a headache. But as a matter of fact, a lot of people save a lot of money since these cars are sold for pennies on the dollar. Car parts equally, just like I mentioned, we're surrounded by junkyards. The car parts, you could easily buy them for cents, pennies on the dollar. So pay attention to these project vehicles meant to be reconditioned. All right. Don't shy out of these. But if you're looking for something different, we also have the other options available. Best selection of donated vehicles, consignments, also known as trade-ins and repos. Thank you so much, Facebook fan, for joining us here today. Muchas gracias por acompañarnos, familia. Buenas tardes. Saludos desde Puebla. Eso. ¿Tienes trailers o motorhome? Yes. We do have trailers and motorhomes. Tenemos ambas. Tenemos un motorhome que vive ahí en la lista de inventario. Ahí está, mira. 201, el motorhome. Ahí está el motorhome. Tenemos la carroza, pandiquera raite. Ahí tenemos la carroza. If you are looking for a ride, just pull out your thumb. I'll give you a ride on the hearse. If you like a ride share. Si quieren raite, nada más pongan el dedito así. Yo les doy raite en la carroza. Mira nomás, ahí está la Moro Home, de la cual estaban preguntando. También tenemos una... Ahí está la madrina también, los que estén interesados en la madrina. ¿Estás pensando comprar 10 o más carros? Ahí te tenemos todo y la madrina para que lo compras incluido. If you're looking for the opportunity to buy 10 or more cars, we also have the towing trailer on an inventory list for you to buy, included with your 10 cars, all right? So beautiful opportunities you get to see here at Otay Auto Auctions. Ahí está la respuesta. Para quien preguntó de los motorhomes y trailers, tenemos ambos, trailers y motorhome. Hilario nos dice, hola amigo, buenas tardes, recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo de la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Eso, siempre ha estado por acá pendiente nuestro amigo de Milwaukee, Wisconsin. Un orgullo que nos esté llegando la señal hasta por allá, el estado de Wisconsin.
uno de mis favoritos estados, aunque no me ha tocado a conocer, pero sí quiero conocer porque siempre desde niño me ha gustado los empacadores, los Green Bay Packers, cabeza de queso. Los cabezas de queso. Y también uno de los programas favoritos, los años 70, 70 Show. Los años 70, ese programa de hippies. Es uno de mis favoritos. Así es que saludos a mi amigo por ahí, Hilario de Wisconsin. Gracias por estar acá en la transmisión. Thank you so much. We're getting some shout outs all the way from Wisconsin. That's right. Appreciate you. Thank you so much for joining us here today. Remember, every single video, we tell you not only the best strategies, best advice, strategies, tips, so you can succeed. Take advantage of our staff. Their accessibility, their knowledge, their tools. Take all the time necessary in order to get the knowledge of the next vehicle you're about to bid and buy. Tomorrow, July 15, you're going to be seeing the mega sale here at OTI Auto Auctions. Make sure you're tapping in. Don't miss out. Facebook fam, thank you for joining us here today. Remember, each and every video, you'll be taking home some gems, all right? Pay attention. We didn't get a chance to interview anyone today since everybody's fully focused. We see people coming in, coming out. You still have a couple hours to take advantage of registering for tomorrow's auction, July 15. Like I said, we have a trailer available. We have a school bus. We have a motorhome. We have some bikes, non-runners, best selection of donated vehicles, consignments, also known as trade-ins, and repos. People who didn't finish paying off their cars, your loss, your gain, since you know how to identify these repossessed vehicles, being sold for pennies on the dollar. Aprovecha y toma los pasos necesarios para que puedas participar en la subasta de mañana. Mega subasta, julio 15, mañana sábado. Aseguren de registrarse en la página web. Paso número 2 y 3 es en la oficina principal, 8968 Siempre Viva Road, donde se encuentran los reales de la industria, los duros. Existen muchos, pero ninguna como nosotros. OTI Auto Auction, gracias por hacernos tu subasta de preferencia. Siempre en cada una de las transmisiones nosotros te estamos compartiendo los mejores consejos, los mejores tips, las mejores estrategias para que puedas triunfar. Ya después de que tome los pasos necesarios de activar tu cuenta, traer tu identificación y tu depósito, ya estás listo para checar tarjeta con el equipo de seguridad. No se te vaya a pasar este paso de checar tarjeta, porque si no, mi compa, te vas a meter en broncas ahí con el equipo de seguridad. Make sure you're checking.